Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de mano de obra calificada. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa conductores, mecánicos, es una labor importante. Pero todo esto es por no permitir la corrupción. Va muy bien la economía del país. Este dato de que con Singapur es el país con menos desempleo en el mundo. Les voy a mostrar otro dato. Les voy a mostrar cómo está el comportamiento, porque eso es interesante para hacer un llamado también a nuestros hermanos migrantes. ¿Se acuerdan que al quitar el título 42 estaba aquí? Quitaron el 15, ¿no? No, el 11. El 11 de mayo. Entonces, había una propaganda en Estados Unidos de mucho alarmismo sobre la frontera. Afortunadamente, se resolvió. Mire, este es ya ahora ya el total de migrantes. Rescatados, vamos a decir. Ellos, es que esta es de allá de. Sí. Hablan de aprehensiones, nosotros no. Entonces, pero ya. Este es el total. Estos son los no mexicanos. Este es mayo ya. Y esos son los mexicanos. Y todavía vamos a buscar. Por eso estamos en condiciones de abrir para las visas temporales para hermanos centroamericanos. Vamos a garantizarles un año. Porque siempre lo hacemos en Chiapas, de que el que quiera quedarse a trabajar, hay posibilidades, hay empleo. En el Tren Maya, la refinería, el Istmo, todas las obras que tenemos. Pero como ya salen desde sus pueblos con la idea de llegar a Estados Unidos, además, en algunas ocasiones ya le pagaron al traficante de personas o coyote, pollero,
Entonces, ya desde que salen, su objetivo es llegar a Estados Unidos, no es quedarse. Pero si, como lo vamos a hacer, se hace una campaña en Centroamérica de que en México, porque los sueldos ya también en nuestro país están aumentando. En el Tren Maya los operadores, choferes, obreros calificados y los obreros en general ya están ganando mejor. Por lo mismo, porque hay más demanda de fuerza de trabajo. Entonces, las empresas están pagando más. Entonces, sí son ya sueldos atractivos como para venir trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año para que y que ellos valoren y no nos afecta, no nos compite, no le quita trabajo a los mexicanos porque hay, afortunadamente, hay empleo. Entonces, esto es lo que está pasando, vamos bastante bien. Y recibí una carta por esto también con antier del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente, pero habla de que ya llevaron a cabo la reunión entre Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, estamos trabajando bien, de manera conjunta. Bueno, esto surgió precisamente de las reuniones, ¿no?, en el Tren Maya, de que podemos nosotros darle ocupación a muchos trabajadores. Para todos, para todos. O sea, con el propósito de que vengan a trabajar, porque también están buscando que se vayan trabajadores mexicanos buenos de Estados Unidos. La verdad, que los trabajadores más deseados en Estados Unidos son nuestros paisanos migrantes. Ahora sí, sin herir susceptibilidades, sin celos ni sentimientos, pero sí los buscan mucho. Entonces, aquí todas las empresas tienen centros de capacitación y resulta que ya cuando los forman vienen a buscarlos y se los llevan. Entonces, sí hay esas visas temporales que también queremos ver
con el gobierno de Estados Unidos de que busquemos un equilibrio, porque sí se necesita la fuerza de trabajo calificada en el país ahora. Pregunten, indaguen sobre esto y y lo mismo está pasando en Estados Unidos. No tienen fuerza de trabajo. Por eso hay que afinar las políticas migratorias. No es correcto el estar rechazando a migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo, sino cómo va a haber crecimiento. Hay lugares en Estados Unidos en donde no hay trabajadores. No se puede hacer ninguna obra. Imagínense lo que está pasando en Florida, nada más porque quiere ser candidato, con todo respeto, a la presidencia, y piensa que con eso va a ganar simpatías. Sí, los migrantes son el motor de la economía en Estados Unidos. Sería muy difícil desarrollarse sin los migrantes. Así se creó esa gran nación, así surgió. Eso yo creo que lo tienen bastante claro, nada más que la politiquería, el querer ganar votos con esas posturas ultraconservadoras, inhumanas, pero ya han ido tomando conciencia.